El carisma, el talento y su belleza la ha hecho destacarse dentro de un poco tiempo que tiene dentro de la televisión dominicana. ¿De quién se trata? Te lo digo ahora. Exacto, cada semana. Pongan esta toma, muchachos, que lo voy a hablar por aquí a la gente. Exacto. Gracias a toda la gente de... ¿Y la música de fondo va a estar? Sí, está de fondo. Yo no la estoy oyendo. Ok. Gracias por suscribirse a este canal, República Dominicana, por el apoyo, Puerto Rico, Chile, Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Europa, Francia, España, Isla Canaria, Bordado, ¿qué se llama la vaina para allá afuera? O esa también. Pues, ¿quién más? Ahorita se me queda. Si se me quedó alguno, coméntenme abajo y díganme, mira, no me saludaste aquí a mi país. Entonces, gracias por suscribirse a este contenido. Sigan compartiéndolo, haciéndose eco. Y voy a hacer un programa saludándolo a todos, ¿ok? Así que ya lo saben. Gracias por suscribirse a esto que es casi un late night. Entrevistas de entretenimiento y un poco personal. Como les decía al principio, esta joven se ha destacado en República Dominicana en muy poco tiempo. El carisma, el talento y su belleza ha hecho que sea como fruto de la codicia de todos los hombres pervertidos que ven el reperpero. La bienvenida para la talentosa Ana Karina Millán. Mira qué cosa hermosa y bella, Dios mío. Ahí se ve bien, se ve bien. Ay, para carajo. Epa, ¿se puede sentarse, señorita? Gracias. Mira, Otacito, algo por tu vida y ven, pon el micrófono a ella. Algo útil un día. Miren esto, miren, está cogiendo su brillo aquí. Sí. Oye, aquí va. Probando cámara. Pero no es de ese lado, Josecito. Es de este lado que va. Sin miedo. Pero, Josecito, pues está como nervioso. Mira, sí. Mira, pues no encuentras de ponerlo, mira. Miren la cara, mírenme. Josecito, pero eso es un brazo que quedó. Póngaselo más para arriba. Usted estaba buscando como que le quedara más para abajo. Él está como temblando. Yo lo veo como tembloroso. Póngalo más para arriba, vamos para arriba ahí. Más, ahí. Ahí, exacto. Vamos. ¿Quedó bien ahí? ¿Y es primera vez que participa en televisión? ¿Te vemos en el reperpero ahí activa? Sí, primera vez. Bueno, antes del reperpero estaba en la guerra, pero eso ha sido como que en el mismo año. Eso fue el año pasado, todo el año pasado. ¿Cómo en la guerra? En la guerra de los sexos. ¿Cuando estaba en Telesistema? Sí. ¿Y qué hacía ahí? ¿Modelo algo? Sí, era la modelo de la guerra de los sexos. ¿Y qué pasó? Que ya solté eso. me dediqué. Tú dejaste un programa tan fino y delicado y educativo para meterte en este reperpero tan sinvergüenza en la que tú estás. Sí. Ah, dice que sí es mucha honra. Así como orgullosa. Sí, ya estoy full en Telemicro. ¿Y por qué dejaste en serio el programa de la guerra de los sexos? La verdad, te doy bebida para que hable. Sí, ahí sí, ay, sí. Bebida de ella. Camarero, venga, que estamos secos, por favor. Camarero, que da como flujo. Eso es. Saludos. Saludos, eso fue el camarero. Queremos eso es. ¿Esta es la mía, señor? Sí, señor. Ok. Gracias. Muchachos, pon la otra toma, muchachos. Está sobrando una copa, me voy a quedar con ella. No, no, pero ¿y esa por qué tres? Porque sobró esta, pensaba que eran dos invitados. No, pero espérese. Se supone que yo le he pedido una para ella y una para mí. El camarero no puede beber, no. Señor. ¿Y él siempre es así? Él es su primer día. Ah, pues ahora que yo me estoy. Pero él está viendo primero con nosotros. Ah, imagínate. Bueno. Ni el brindis. Pero tenía que esperar por lo menos el brindis. No, que yo no estoy para brindar, yo estoy para estar aquí. Un ratón, pero yo la conozco a ella. ¿Verdad? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí. No. Ay, no, Dios no. Mío. Oye, muchacho, la toma. Ay, Obandi. ¿Qué? ¿A qué? Primera vez que tú traes una mujer bonita. Ay.
Yo la conozco. ¿Y de dónde? ¿De dónde? No, Ana Karina Millán, de Reperperio, sí. Eso de la comedia. Ah, pero, de la televisión. De la televisión. Pero usted es farandulero, camarero. Pero yo veo el programa toda la noche, ¿verdad? por ella. Por mí. Y toda la noche. Pero yo creo que usted está muy cerca, es lo sí, primero. Sí, se está pegando. Sí, debería verdad. Ponerse un chisme lejos. Sí, es verdad. Sí, exacto. Sí, y es que la bandeja no cabe. ¿No es que la qué? La bandeja no cabe. No, haciéndole paso por la bandeja. Señor, mire, sí. Hoy es su primer día de trabajo. Sí. Y el último. Y yo pensé de salud. Y es posible que sea el último. Salud. No, usted no. No, usted no. Es que esto fue como amor a primera vista tú conmigo. Ay. Bueno, no, yo hace mucho que te sigo. Yo te sigo en las redes sociales. Tú eres... Señor, usted no sabe si ella tiene pareja. Deje que yo hable con ella. Para mira, hablando precisamente de ¿y eso? Si lo conocieras. Hablando de eso. ¿Usted tiene pareja? Sí. Pero no la Macoa y la Macoa. ¿Es por qué? Y es el más celoso del planeta. ¿Ah, sí? ¿Es celoso? Ay, Dios mío. Pero aparte de feo celoso. No. Mire, ¿y es verdad que usted tiene amores con Daniel? Él lo dijo ahí. Sí. ¿Amores? Sí. ¿Con Daniel Luciano? Sí. Mi futuro esposo. ¿Qué? No. Ahora sí, ¿verdad que yo voy a beber? Ven. Vamos a brindar, bebé. ¡Ay, qué puerta! ¿Cuántos hombres usted había visto antes de Daniel Luciano? Muchos. ¿Qué usted le vio? Ay, lo que pasa. ¡Ah, no, en cuero no! ¡En cuero no! Antes de quitarse la ropa, ¿qué usted le vio? Convéncelo. Él tiene todo, él es perfecto, para mí lo es. Ay, pues él ya. Tiene todo lo que yo necesito. Necesito más de ahí. Daniel Sarko no iba a la guerra de los sexos cuando usted estaba allá. Si usted está diciendo que este es perfecto, entonces Daniel Sarko no estaba yendo al programa. Ustedes, pregunta, ¿por qué es perfecto para usted? ¿Usted aspira poco? No. Ok, convénceme. Créeme que aspiro mucho. Convénceme. Porque yo siento, todo el mundo anda por ahí, o sea, la gente entiende que yo tengo que estar con el que la sociedad apruebe, no con el que yo quiera. ¿Por qué tú lo quieres? Por todo, por lo que él complementa. O sea, él es mi complemento perfecto. No necesito más de allí. Él es perfecto para mí, lo es. El físico, su personalidad. ¡El físico! ¡Mire! Su personalidad. ¿Quieres que una entrevista aquí? Pero es que no es feo. Para mí no es feo. Gracias. Si yo sé, no te entrevisto nada. Pues, si es habladuría que tú vas a hablar aquí. Si es embuste. Pero entonces es que... tú me lo habías dicho. Es Frank Sinatra. Parece que empeñó la naguita que le quedaba. O la deje en la casa para que no se la roben. Pero ¿qué voy a hacer yo con nalgas? Dime. Pero es que lo que le falta atrás lo tiene adelante. ¡Ay! Y tú te lo encuentras bonito. Sí. Ok. Tal vez dicen por ahí que el amor es ciego. ¡Muy! ¡Ah, pero muy! El ciego es poco tuerto. Le sacaron los dos ojos ahí, de acabo. ¿Te han criticado por eso? No. Sí, yo escuché gente diciendo, esa muchacha tan fina, y mira lo que se pone, a lo que se presta, di que está denigrando a la mujer, porque las mujeres no nos tiramos peo. Yo escuché eso. ¿En serio? Sí, yo escuché eso. Ay, ¿qué dice usted? No, ahí sí. Algo, se vio algo ahí fuera del planeta, algo extraterrestre. Eso es normal, es común. ¿Qué es? ¿Que eso es común? ¿Qué es? ¿Y usted se tira el peo así delante de la gente? No, delante de la gente no, delante de Daniel sí. No, espérate. No, pero eso fue un sonido. Dale, tata. Usted se tira ya, peo. Ya, está mal que lo haga. ¿Eh? Está mal que lo haga. ¿Usted qué es lo que te dijo? ¿Que se tira peo delante de Danielito? Sí. Pero, ¿el de TikTok o lo de verdad? El de TikTok. No. ¿Usted como que usted es de lo de verdad? ¿Sí o no? ¿Es de lo de verdad? Mira, igual, ¿usted no le molesta tirarse un peo delante de su pareja? Que me molesta a mí, ajá. Al que le tiene que molestar es a él, ¿no? ¿Cómo te has manejado con las ex de él? ¿Te han insultado, te han llamado, te han escrito? ¿Qué pasa? ¿De qué tú te ríes? Yo no les he hecho nada a ellas. Ni ellas a mí.
Nada, eso es normal. Todos tenemos ex en la vida. ¿Los ex tuyos le llaman a él? No. ¿Le escriben? Ok, le comentan. Porque yo no tengo ex frustrados. Él sí. Vamos a dejarlo ahí. No, tú no me has respondido. Tú no me has respondido. No, normal. Normal. ¿Normal qué? Como todas. Como toda mujer. Como todas. Él responde, llena la expectativa suya como mujer. No, no, en la cama nos entendemos muy bien. Ajá. Sí. Él la arregla y tú la lavas, la sabes. Tienes que meter el auto para el otro. ¿Eh? Sí, se entiende sí, muy sí, bien. Exacto. Cada quien sabe para dónde le toca dormir, claro. Se entienden perfecto, sí, sí. Tú vas de este lado, mi lado derecho es mío, el lado izquierdo. La visita de noche es la tuya. Se llevan bien ahí. Ok, ok. ¿Y la intimidad de la cama? Mm. A eso me refería yo. ¿A eso? Sí, claro. Ok. Ya no entendí, no entendí. ¿Cómo es Danielito ahí? Pues va forzado. No. Va forzado. No. Si tuvieras aquello, entendiera que no va forzado. Si yo viera que. Lo que yo veo. Ah, pues fue verdad que lo que le falta de nalga se lo dieron de rodilla. Y si tuviera lo que yo gozo, entendiera lo que no va forzado para nada. ¿Tú gozas? Uf. ¿Usted es gozosa? Ay, muchacho. Sí. Pues camarero está respondiendo, pues no debería responder y que sí. Oye, él sabe eso. Yo no entiendo el camarero. ¿Cómo tú eres en la intimidad? Suave, yeah. Agresiva. Bestia. Ay. Salvaje. Un conejito. Fuego. Llama. Frito. ¿Cómo? Depende del momento. Hay veces que estoy insaciable, como hay veces que estoy tranquilita. ¿Cómo es insaciable? ¿Cómo es eso? Que no me canso. ¿De qué? De lo mío. ¿De qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? De lo mío. Es que es como la vaina. Oh, pero eso, por esas señales de aquí. Ya yo estoy dominicanizado. ¿Qué no te cansas de qué? ¿Cómo? De lo mío. ¡Ay, no! Y responde. Sí. Danielito responde en la cama. Ah, no, sí, sí. Daniel es intenso, sí. Antes de él responder, ¿tú has visto si él se va para el baño? No. Nada. ¿Una pastillita? No. ¿Una pastillita? No. ¿Ayudar? No. Dime. No. ¿Cómo dime? No. ¿Tú la agarras así, fuera de base? ¡Ven! No, claro, así. ¿Qué? Claro, en el carro, en todos lados. Así, mira, aquí, sin nada. ¿Usted ha hecho el amor en el carro? Sí. Ah. ¿Y dónde más? Fuera de la cama. Porque tú sabes que ahí me dicen la chica acuática. ¿Por qué? Ay, mi amor, porque me gusta hacer cositas en el agua, menos nadar. ¿Qué es lo que te gusta hacer en el agua? Cositas en el agua. ¿Qué es cosita? Cositas en el agua. ¿Cómo es? Cosita en el agua. ¡Ay! ¡Ay, tu mamá! ¡Ay! ¡Vamos a brindar por la cosita en el agua! ¡Camarero, venga, que usted no está atendiendo a uno! ¿Cómo? Pues este camarero está... Oye, aquí, muchacho, la toma esta ahí. Exacto, ahí. Mire... Usted que es farandulero, ¿usted me puede decir algo? No. Mire, usted ensució esto aquí, camarero, mire, limpie. ¿Pero usted se está sirviendo usted? Ay, sí. Pero ve, camarero, pero... Ay, míralo. ¿Pero usted se está sirviendo usted? Tiene una copa vacía ahí, pasar el coro. Y se sentó ya. Pasar el coro. Hacer el coro, mira, está bien, ya está bien. Mira, usted está oyendo todo lo que ella está diciendo, camarero. Sí, está interesante. ¿Y por qué? Pero... Usted le está limpiando la camisa. Pero usted le está limpiando la camisa. ¿Qué pasó? No sabe en el terreno que se está metiendo. Usted se le olvidó el personaje. ¿Qué pasó? Ah, usted como que le salió. No, pero es que tenía algo allí. ¿Tenía algo allí? Sí, el camarero. Sí. Yo estoy viendo. Mira, tiene una cosita aquí también ahí. Uh-huh. Oh, espérese. Ah, tiene una cosita ya, ahí. Ya, exacto. No limpiamos cosas, yo le quito. Yo vi que ella te limpió el hombro. Ella me quitó una paja de aquí. Ajá. Y yo le quité una paja de ahí. No, paja, tú te has quitado. Profesionalmente, ¿dónde usted se ve? Yo me veo en un futuro trabajando en una película, en muchas películas. ¿Qué? Me gusta la actuación. ¿Te sí. gusta la actuación? Sí. Como actriz, ¿hasta qué punto usted estaría dispuesta a llegar?
Yo no tengo límites. No. No. O sea, si de repente se le presenta una escena donde usted tenga que besar a un actor, usted no tiene problema. Que sea Daniel Luciano. Que sea Daniel Luciano. Pero usted está hablando como por él. Pero tú dices que Daniel Luciano no te. No, pero dijo que no le. No, en comedia, pero en cine con ella yo creo que se ven bien. Si le toca una escena de desnudo. Si hay dinero de por medio. Lo hace. Claro. Y algo muy profesional. Sí, no, no. Sí, si no, no, exactamente. Perfecto. ¿Usted se atrevería a improvisar una escena con el camarero, con Josecito, conmigo? ¿A qué usted prefiere? ¿Para una escena de un beso? Podría ser con el camarero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, vaina! Yo sabía. ¡Oh, sorpresa! Desde que me tumbó la paja. Yo sabía. Yo me vi tumbando. Hazte de cuenta que yo soy Fran Peroso. Ajá. Entonces yo llegué aquí, ajá, donde tú estás con esa copa, ajá, en la mano. Espérate, yo soy el camarógrafo. El camarógrafo. Sí, okay. Yo soy el camarógrafo. Okay. Yo soy el filmmaker. Sí. Ok, yo voy a estar filmando. Con mi copa. Ok. ¿Está grabando? Sí, sí, claro, claro, tuve una escena. Te digo, hola, bella dama, ¿cómo está? Bien, este. Feliz de conocerla. Ay, Dios mío, igual. Usted es muy elegante. Lo sabía. Sería mucho pedir que usted me conceda darle un beso. Claro. Es posible. Sí. Ay, 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 ay. ¡Aguante, aguante ya la actuación! ¡Pero aguante! ¿Pero qué es esto? ¡Ey, ey, ey! ¡Pero frene, frene! ¡Frene! ¡Pero la va a matar! ¡Y es hambre! ¡Pero y es hambre que tiene! ¡Camarero, pero usted es un actor! Es profesional. ¡Pero un actor, camarero! ¿Cómo besa, camarero? ¿Cómo besa? Es riquísimo. ¿Eh? Y huele... ¡Pero ya! ¡Pero ya! No, no, disculpe. Actriz, ¿cómo besa el camarero? Ay, me hace recordar a alguien. Hasta Daniel me hace recordar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Que te convertí en Daniel. ¿Dani qué? ¿Te vas a convertir en Daniel? ¡Daniel Luciano! ¡Ay, cool! Sí, ¡Daniel Luciano, hermano! Ahora sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, ahora sí. Hermoso, mira hermoso. Mira hermoso. Tira la igualita. Vamos, vete para allá. ¿Usted usa panty en la grima? A veces. Cuando yo se lo permito. Ah, ¿cómo? ¿Cuando tú? Se lo permito. O cuando se lo compro. Sobre la historia de ustedes y este romance que la gente ha estado viendo en televisión, en redes sociales y todo eso. Y mucha gente pensaba como que era broma, que era solamente juego de TikTok. Pero ahora pero hasta mismo, yo pensaba eso. ¿Qué? Hasta yo pensaba eso. Mira, Danielito, la relación de ustedes dos es seria, de verdad. Demasiado. ¿Y a qué se debe que usted decidió, usted siendo una figura de televisión, sí, que debe tener muchas admiradoras, como de hecho lo sé, sí, usted de repente decide, me quedo con esta y con este que quiero formar un futuro? Mira, Bandy, lo que pasa es que en estos medios tú sabes que uno tiene muchas fanáticas, puede ser, uh-huh, por lo que uno desempeña, por el trabajo que uno tiene que en televisión, que por el personaje que ven de mí. Uh-huh. O sea, realmente nunca se fía en el ser humano que es Daniel Luciano. Uh-huh. Que entonces yo en Ana Karina veo y encontré otro tipo de persona, porque primero, no está conmigo porque ella esté fuera de los medios y me vea como un personaje, porque ella también está en los medios. Uh-huh. Él también pertenece a los medios. Entonces, cuando tú encuentras una persona que quiere salir adelante, que es trabajadora, que es bella, que sabe que tiene miles de opciones por ahí, tal vez de propuestas que yo no puedo competir con ella, porque tal vez hay hombres que la enamoran, que yo no puedo competir en ningún sentido de la palabra, ni en cuanto a lo económico, ni en cuanto a la belleza, ni en cuanto a un regalo que le puedan hacer. Entonces, cuando ella elige estar conmigo, porque quizá encuentre en mí también un muchacho humilde, real, y que también sabe que quiero salir adelante, entonces encontramos y hacemos esa química. Uh-huh. Estamos en busca los dos de un mismo objetivo, que es un futuro y de crecer y de salir adelante haciendo la cosa por la buena, por la derecha. Le pregunté a ella que qué pensaban la gente del canal con relación a la relación que ustedes tienen ya de manera pública. Hay medios y empresas donde no permiten que compañeros tengan relaciones, sí, como protocolo y norma, y
¿Qué piensan, qué dicen tus amigos de allá y los que no son amigos, tu compañero de trabajo, de la relación de ustedes dos? Bueno, te voy a decir algo. Mira, realmente uno nunca puede enfocarse en lo que digan o en lo que piensen los demás. Porque tú sabes que cuando uno está en estos medios, mayormente yo que soy nuevo, que voy creciendo ahora, al igual que Ana Karina también, vamos a encontrar siempre personas que te dirán, otros te dirán que sí, que está bien, pero otros te dirán que no. Y tú no puedes complacer a las dos partes. Porque uno te dicen que sí, sigan adelante, está bien, trabajen, se ven bonitos. Pero otros te van a decir, no, pero tú estás loca, pero con él. Entonces, yo entiendo que en un caso como este, sencillamente debemos guiarnos porque ni ella es una niña, ni yo soy un muchacho. O sea, sabemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos. Sencillamente tenemos que hacer lo que el corazón de ella diga y el mío decida. Eso es todo. O sea, nosotros estamos trabajando en base a lo que nosotros queremos, nosotros dos, sin importarnos lo que digan los demás ni lo que piensen. ¿Tú siempre estuviste enamorado de ella? ¿Siempre te gustó o se dio, coincidió todo como ella imagina que pasó? Mira, te voy a decir una cosa. Es imposible que ningún hombre vea a Ana Karina y que no le guste. Eso es imposible. Si yo te digo que... Es imposible. Es imposible que tú veas una mujer así y que no te llame a la atención, que no te guste. Eso es imposible. Ajá. Ahora, hay otra cosa. El segundo está bien. ¿Te gustó? Para ti está bien. Estamos bien. Okay, lo entiendo hasta ahí. Ahora viene lo grave. A ver, que tú le guste. Es que el que conoce a Ana Karina físicamente, el que la ve físicamente se enamora del físico de ella. Uh-huh. Ahora, el que conoce a la Ana Karina interior que conozco yo, el que conoce el corazón de ella, entonces se enamora tres veces más porque el físico es insignificante a lo que ella por dentro. Dame el cuento, sí. dame el cuento. Entonces, dame el cuento. Él me estaba llevando a mi casa como con una pena, o sea, yo digo que lo pensó como mil veces. Con vergüenza, sí. Con pena, acá sudando y de todo. Mira, tengo hambre. Yo ahí sé, yo también. Dice, tú comes frituras. No, Daniel, eso. Sí, no. Daniel, sí, fritura. Sí, fritura. Pero tenían ya la relación. No, nada de eso. Fritura. No, fritura. En plena conquista yo. ¿Y qué? ¿En fritura? Sí. ¿Y qué dijo ella? Me encanta. Dios lo es todo para mí. Dios antes que todo. ¿Ha pasado algún hecho que te haya hecho confiar más en Dios? Sí. ¿Se puede saber? Yo he estado en momentos trágicos muchas veces y he tenido un ángel allí conmigo, Dios, que no me ha desamparado nunca. Mi familia es mi vida. ¿Tu familia? Sí. ¿Dónde está tu familia? Acá conmigo. ¿Están contigo aquí? Sí, ellos estaban allá, pero yo no podía estar sin ellos y me los traje. ¿Quiénes son tu familia? Mis padres y mis hermanos. ¿Tus hermanos cuántos son? Tres. ¿Mayor o menor? Menores, mayores que yo. ¿Mayores? Yo soy la menor. ¿La menor? Sí. ¿Y qué dicen ellos de tu trabajo en televisión? Nada, ellos están felices porque me ven feliz. ¿Y tu papá y tu mamá? Sí, también. Contenta. ¿Cuál de los dos te quiere más? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Por qué lo hice así tan rápido? Ay, porque mi mamá y yo somos así. ¿Y qué dice la mamá de la relación tuya y de Daniel? Ay, ella ama a Daniel. Sí. ¿Por qué no tiene hijos tú? Yo intenté en una oportunidad y no podía. No podía tener hijos, pero ahora sí lo voy a intentar con Daniel y sí, yo creo que sí se va a dar. Asunto biológico, ¿no? Sí. Ok. ¿Y la muerte? ¿Qué tú piensas de la muerte? ¿Te tiene miedo? Un poco. Quiero morir viejita, ya. ¿Viejita? Viejita, sí. ¿Tú te has visto al borde de la muerte en algún momento? Sí. ¿Se puede decir bajo qué circunstancias? En accidentes de tránsito, en disparos, muy cerca, sí, la he sentido. ¿Y en el accidente resultaste ilesa? Sí. ¿Y personas que andaban contigo fallecieron? No. ¿Y tú recuerdas ese momento? Sí, ¿tú ibas conduciendo o no? No, iba de copiloto. ¿Y cuál fue la situación? ¿Estaba lloviendo? ¿Un carro se atravesó? ¿Qué? Sí, no sé, el carro solo se como que él perdió el control, la persona que iba manejando perdió el control y nos salvamos porque había muchos árboles y como que el carro fue como que
hasta que llegó a un cerro y como que ahí fue donde frenó. Pero si hubiese sido una vez el cerro, no estaría aquí yo para contarlo. ¿Y el carro quedó feo? Sí, feo, feo, feo. ¿Y en el caso de los disparos y eso? Ay, sí, eso es un poquito más fuerte. Ese tema sí para allá, en esa profundidad. Ajá. Para allá no nada. ¿Tú entiendes que alguien te protegió? Sí. Sí, definitivamente, porque yo, hay un momento que yo estaba así como en shock. O sea, como que yo estaba así, me quedé así pensando y después como que desperté, como que ajá, estás aquí. Y yo digo que había algo como allí protegiéndome porque yo tenía quemadas de bala. ¿En el cuerpo? En el cuerpo. ¿Te quedaron cicatrices? No. Si esta fuera nuestra última entrevista, ¿quién a ti te gustaría que la viera? Mi familia. Mis padres. Mi mamá. ¿Por qué? Ay, porque ellos lo son todo para mí, de verdad. Yo soy muy familiar, muy humana. ¿A ti se te ha muerto algún ser querido? Sí. ¿Reciente o no? Sí, hace 2 años aproximadamente. ¿Quién? Mi pareja. Ok. Tú, si tuvieras que elegir entre la cremación o que te sepulten, ¿qué tú preferirías? No, que me sepulten. Sí. ¿Al lado de quién te gustaría? De mi madre. ¿Qué te gustaría saber? ¿La fecha de tu muerte o la causa? La causa. ¿Por qué? No, la fecha está fuerte, saber la fecha. Eso es como para vivir, como que, ay, ya falta poquito. Ay, no, no. Sí, está fuerte eso. Digo, sabes la causa, no sabes cuándo, pero bueno, voy a morir así, pero no sabes cuándo. Gracias por compartir ese momentito tan íntimo y personal conmigo. Gracias a ti. ¿Cómo tú entras al reperpero? Que se supone que esa fue la primera pregunta que yo debía hacer, ¿verdad? Exacto. Pero como yo soy cruzado, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. Y este programa también. Exacto. Entonces, yo la dejo de último. Sí. Lo que supone que uno tiene que preguntar de primero. Así soy yo y así mi vida cruzada. Dicho sea, ya que tú me preguntaste el nombre ahora. Sí. Te comenté que era modelo de la Guerra de los Sexos. Ajá, nos quedamos ahí. Exacto. Y de ahí nos fuimos a Danielito. Sí. Y Danielito se llevó el programa entero. Exactamente. No había más nada de que hablar, aquí era. Okay. Allí un paisano me dijo que si yo sabía algo de actuación. Yo le comenté que no, pero me dijo que había una oportunidad en Telemicro, llamada Reperpero, y eso, me dio la oportunidad y allá estoy. Mira, yo quiero realmente agradecer el hecho de que estés aquí, Ana Karina, y a Danielito también, que fue una muy buena excusa para que tú vinieras. Yo lo llamé, Danielito, ven a entrevistarte, pero trae a Ana Karina del paso, pues ve. Yo sabía que la entrevista era para ti. Ay, sí. Pero si la llamo ella sola, es por aquí, la verdad. Yo tengo mi truco también. Sí. Mire, ¿Y qué le dice la gente cuando usted hace esa comedia ahí, que yo lo veo en panty y cosas? ¿Qué le dicen a usted? ¿Sí? ¿Sabes que siempre hay uno que otro que critica? Ajá. ¿Cómo usted asume la crítica? Ay, no, yo desecho las críticas. ¿Qué? Al que ven, por lo menos en mi Instagram, al que vaya a decirme algo negativo, lo bloqueo de una vez. ¿Qué? Sí, yo soy así. Ponme las imágenes de Ana Karina en su plena, en su esplendor, por favor. Aquí, mírame. Mira esta hermosura. Mira. O sea, ¿cómo desperdiciar ese? Miren para allá, Ana Karina, miren para allá. Ahora pregunta, ¿quién hizo esa foto? ¿Quién? Un camarógrafo. Ah, ok. Okay. Ponme otra. Mira, pero, ay, virgen del altar. Mira, eso sería un desperdicio no mostrar eso. ¿Qué? ¿A usted le gusta enseñar? Sí. Demasiado. Sí. Pero en sus redes sociales y en televisión, ¿usted le gusta enseñar siempre? No, en mis redes. Ok. ¿Y en televisión? Bueno, en todas partes. Mira. Toda esa ¿Con cuál de esos panties usted anda hoy? No, uno más chiquito. Sí.
eso está muy grande. Déjeme verlo. No, ¿se no, puede? No, pero se puede. Yo te digo. No, sí, no. Son más chiquitos. No, no. ¿Qué? Son más chiquitos. ¿Usted anda sin panty, Ana Karina? ¿Anda sin panty? Sí. ¿Y qué fue, Obando? Pero sigue. ¿Qué fue? ¿Te frisaste? Pero habla. ¿Por qué te tomas, Josécito? Daniel es el que me hace toda esa foto. Soy yo que hago toda esa foto. Todo. Ana Karina, ¿usted anda sin panty? Sí. Y lo grande es que lo que ella traía, yo lo tengo. Dile algo a tu público y a tu gente de lo que puede esperar de Ana Karina y cualquier cosa que yo no te haya preguntado que tú quisieras decirle. Yo soy una persona muy humana, de verdad estoy agradecida por el apoyo que me han brindado. El recibimiento que he tenido con el pueblo dominicano, porque soy nueva en esto de los medios, pero vienen muchas cosas buenas. Mis redes han crecido de una manera increíble. Desde que comenzó el reperpero tengo más de 600,000 seguidores. Y bueno, de verdad, gracias. Es lo único que me queda por decirles, que soy de ustedes. ¡Ay, qué bonito! ¿Usted puede pararse, por favor, para despedir el programa? Claro. Aquí tiene el micrófono, caballero. Sí, vamos. Okay, Ana Karina, ¿ese cuerpo es de verdad? Sí. Usted, por favor, puede, señor, poner esta toma, por favor, esta. Canalla, que usted tiene que poner esta. Debe ese cuerpo, de verdad. Mírame. De verdad, mira, es verdad, mira. Mira eso. Valerito, usted jura y perjura y da fe y testimonio de que ese cuerpo es... Sí. Todo eso es. Señor, mi de alta gracia. Todo eso me lo estoy comiendo yo. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete al canal, dale like, compártelo y comenta. Ana Karina Millán y Danielito Luciano estuvieron con nosotros. Esto es Casi Mañana. Nos encontramos mañana. Chao.